Advertencia. El siguiente programa está realizado únicamente con fines de entretenimiento y goce, dirigido hacia el espectador. Pero debido a su contenido, puede que esté lleno de una gran cantidad de inconsistencias y altas dosis de estupidez marcada por parte del narrador en turno. De antemano, se les pide una sincera disculpa, por lo que se recomienda al espectador discreción. Se recuerda que si no están a gusto con este video, pueden hacer el suyo con toda confianza. Todo putos. Corre video. Bueno, esto es uno de los tres decks que usé para la copa que hice en esta ocasión, con la cual se alcanzó el de NS Max. Así que vamos a ver directamente, porque este es el que podría decirse que es antimeta directamente, ya que buscamos joder al mismo meta. Estamos hablando de un deck Preda Planta. Konami. Ok, el deck Preda Planta como tal no tiene grandes expectativas. Pueden llevarlo con cualquier personaje, da igual. En algunas ocasiones pueden usar con Robo del Destino, Oscuridad o Fuego, debido a las diferentes posibilidades que tiene el mismo deck. Por lo que la habilidad que en esta ocasión lo estoy ocupando es aumento de LP a Alpha. ¿Y por qué estoy usando aumento de LP a Alpha? Porque realmente no tengo ninguna intención de jugar con otro más que los que puedan subirle gemas. Necesito gemas, gemas, papá. Hay que tricardear gemas, güey. Entonces no tenía con cosas al Zen y dije, bueno, me falta Zen, lo tengo en el 25. De hecho lo tenía en el 23 y ya lo estamos jubiendo. Lo estamos jubiendo, güey. Bueno, vamos a empezar con el Mind Deck. El Mind Deck lleva un total de 13 monstruos de efecto, un monstruo vanilla, 9 cartas mágicas, una de trampa, 0 de ritual. En el extra deck llevamos 6 cartas de fusión y una de XYZ. El primer monstruo del Minecore es ni más ni menos que el legendario Alistair, el que invoca. Alistair, el que invoca, es un monstruo de atributo oscuridad de nivel 4, lanzador de conjuros y efecto con 1000 de ataque y 1800 de defensa. Su efecto nos dice: durante el turno de cualquier jugador puedes mandar al cementerio esa carta en tu mano, después seleccionar un monstruo de fusión que controles. Hasta el final de este turno, este gana 1000 de ataque y 1000 de defensa. Si esta carta es invocada de modo normal o volteada boca arriba, puedes añadir a tu mano desde tu deck una carta Invocation. Es increíble la versatilidad que les da este mono, realmente muy bueno, bla bla bla. No en balde está en la lista de A3, papi. Alistair es una de las cartas que tiene, es un motor muy poderoso de fusión, posiblemente el más poderoso que he llegado a, el más poderoso que incluso en el físico. No hay mucho que decir de Alistair. Alistair, ¿dónde localizamos a Alistair? En Dark Dimension. Dark Dimension, buena caja, esa caja es muy buena, realmente vino a cambiar ese metapa. Quedarnos con él por más de un año, güey. Ok, Alistair. Llevamos triple copia de Didi Cuervo. Didi Cuervo es un monstruo de atributo oscuridad de nivel 1, bestia alada con 100 de ataque y 100 de defensa, cuyo efecto nos dice: durante el turno de cualquier jugador puedes descartar al cementerio esta carta y después seleccionar una carta de cementerio de tu adversario. Destierra ese objetivo a la chingada. Se deshacen de huevos, se deshacen de cualquier pieza interesante que pueda ser combo del oponente, que ya ven que últimamente milean como pinches puercos para sacar este. Y básicamente tiene la posibilidad de ser semi efecto rápido, porque te puede permitir contestarle algunas situaciones del oponente. No a todas, aquellas que activan un coste de inmediato pues ya te jodiste, pero aquellas que seleccionan al mono o seleccionan a la pieza necesaria, ahí en ese mismo momento puedes mandarlo a la chingada con Didi Cuervo y vámonos, el que sigue. Y llevamos triple copia porque realmente pues tiene sinergia con el deck, es un mono oscuridad, así que básicamente en el cementerio puedes hacer cosas con la mismísima habilidad de las Preda Plantas. Ok, ¿cómo obtenemos al Didi Cuervo? El Didi Cuervo viene en la caja Shining Hope. Tengo triple Didi Cuervo y no tengo más que un puto Utopia, me enfoqué en el Didi Cuervo, capapá. Yo sabía que Utopia tarde o temprano se iba a ir el mini Utopia, y pues aquí tienes un poquito de cosas. Pieza fundamental, es posiblemente la mejor hand trap del juego, después de la Curipelona, pero pues para futuro esta es mucho mejor. Por mientras, no sé qué vaya a salir después en Duel Links,
Ya saben, pueden sacar cualquier cosa. Llevamos una pieza de Inari de Fuego, Inari Fighter para la banda. Es un monstruo de atributo fuego de nivel 4, piro de efecto con 1500 de ataque y 200 de defensa, cuyo efecto nos dice: solo puedes controlar un Inari de Fuego. Si controlas un monstruo de tipo lanzador de conjuros, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. De ahí se saca el EGC. Una vez por turno durante tu próxima Standby Phase, después de que esta carta boca arriba en el campo fue destruida por el efecto de una carta mandada al cementerio, invócala de modo especial desde el mismo. Ese efecto casi nunca lo usamos, realmente lo que buscamos es ya sea pues, tener nuestros dos monos, ahí estar campechaneándolo, hacer un EGC rapidito, papi. Ya tenemos con Alistair y tenemos a la cucaracha de gratis, venga chep con papá. Aparte de que después va a ser nuestra pieza de coste para poder sacar al boss monster de los Invoke. O por lo menos el boss monster que nos ha dejado Dolins la puta madre. Ok, ¿cómo obtenemos a Inari de Fuego? Esta es una pieza que ya no me acuerdo cómo la... Tengo triple copia, por cierto, ¿eh? En Witch Sorcery. AKJ también, cómo me gusta esa caja, güey. Cómo me gusta esa caja. De algún lado tuvo que salir toda esta base, ¿no? Ok, y llevamos una pieza de la oscuridad mágicamente sellada fusión. Es un monstruo de atributo oscuridad de nivel 3 con 1000 de ataque, 1600 de defensa roca, cuyo efecto nos dice: puede sustituir esta carta por cualquier monstruo material de fusión, pero él o los monstruos o los otros monstruos material de fusión deben ser los correctos. Puedes sacrificar monstruos material de fusión en tu campo, incluyendo esta carta boca arriba. Invoca de modo especial un monstruo de fusión de oscuridad correspondiente de tu deck extra. Esta es una pieza muy versátil, se puede convertir en Alistair, así que puedes tener cualquier cosa que necesites. Se puede convertir en el Neos, así que pues ahí tienes el efectillo, ¿no? Tienes el efectillo, es una carta muy buena, muy versátil. Y que en esta ocasión en el campo podría sacarnos dos postores muy importantes. Uno es una Preda Planta, otro es el Límite de los Milenarios Ojos. Sin menospreciar, obvio, a Caballería Oscura. ¿Cómo obtenemos a la Oscuridad Mágicamente Sellada Fusión? Qué feo nombre, güey. Ok, Dawn of Destiny y en Returns of the Red Eyes. ¿La estructura? ¿La estructura, no? ¿Es la estructura? ¡Me! Estoy... ¡Me! ¿Por qué tengo tres? No le tiré tres veces a esa estructura. ¿Quién sabe? Solo Jesús ha de saber. Ok, llevamos una copia de Preda Planta Espidonoagea. Esta por lo regular en otras estructuras llevaría tres, pero aquí como necesitamos más jugar antimeta, entonces llevamos triple copia. Ok, Preda Planta Espidonoagea es un monstruo de atributo oscuridad de nivel 4, planta de efecto con 1800 de ataque, 0 de defensa. Su efecto nos dice: si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controle tu adversario. Pone un contador depredador en él y si su nivel es 2 o mayor, este se convierte en 1. Mientras tenga un contador depredador, después del cálculo de daño, si esta carta batalló con un monstruo de igual nivel o menor, puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo Preda Planta, excepto Preda Planta Espidonoagea. Es un monstruo exquisito, porque en algunas cosas ya tiene tu oponente ahí su campo todo pedorro, baja el mono, hace su efecto, lo transformas nivel 1. En algunos casos, si se la caga, pues terminas dejándole un mono oscuridad para empezar, y luego segundo, pues se convierte en un mono de nivel 1, lo cual te lo puedes hacer. Y aunque los que no tienen nivel, en este caso estoy hablando de los que tienen rango, se pueden transformar en oscuridad, lo cual nos facilita también el combo con Clamidal Sol. Entonces, ¿cómo tenemos a Espidonoagea? Es de la hermosa caja Witch Sorcery, papi. Sí, señor. Cajota, papá. Cajota. Sí, que cajota, me cae de madre que sí. Llevamos triple copia... Espérenme, no da. Triple copia de Preda Planta Clamidal Sol. Clamidrosolis es un monstruo de atributo oscuridad de nivel 2, planta de efecto con 600 de ataque y 200 de defensa. Los monstruos con un contador predador que uses como material de fusión son tratados como de oscuridad. Durante tu main phase puedes invocar por fusión un monstruo de fusión de oscuridad en tu deck extra, usando esta carta en el campo y monstruos en el campo y o monstruos con contador predador que controle tu adversario como materiales de fusión. Solo puedes usar este efecto de Preda Planta Clamidrosolis una vez por turno. Este es el Ace Monster del deck. ¿A quién engaño?
es el Ace Monster de deck, porque puedes sacarte cosas muy chingonas en turno 1. Y no obliga a que saques Spreda Planta, papi. Tu fusión se puede convertir cualquier cosa que es oscuridad y que cumpla con los requisitos mediante el este. O sea, se el límite de los milenarios ojos puede quedar boca arriba en el campo en turno 1 y el oponente se lo va a tener que quitar o joderse, porque hoy en día los efectos están al puro pedo, papi. Excepto esos decks vainilla que juegan en la Copa Case, que ¿cómo te joden? Pero pues ahí están, ¿no? ¿Cómo obtenemos a Clamidoro Solis? Pues ni más ni menos que en Witch Sorcerer. Cajota, papá, cajota. Cajota. Llevamos una copia de Preda Planta Nefentis Morena. Ah, qué buen nombre se dice ese, Monstruo de atributo oscuridad de nivel 4, planta de efecto con 1600 de ataque, 1000 de defensa. Esta carta gana 200 de ataque por cada contador depredador en el campo. Cuando esta carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla, puedes equipar ese monstruo a esta carta. Una vez por turno puedes seleccionar una carta de monstruo equipada a esta carta. Pon el efecto de esta carta, destrúyelo, y si lo haces, gana tantos LPs como su ataque original. De vez en cuando, mira, le pegas a un huevo de los Blue Eyes, ¡pah! Se va al cementerio, pero pues como no va a poder hacer su efecto, ya que tú jalas con la Nefentis Morena, se queda pues colocada como equipo y pues ya se chingó por lo menos un turno. Y pues si era su jugada base para abrir y estaba bien briqueado el Blue Eyes, ya te lo jodiste también, papá, ya te lo jodiste. ¿Cómo obtenemos a Nefentis Morena? Carta Witch Sorcery, no hay mucho que decir, realmente cartonazo. Ok, llevamos una Preda Planta Drosser a Calamar. Muchos no la llevan, pero esta carta también te puede sacar de muchos pedos, papi. De muchos pedos. Preda Planta Drosser a Calamar es un monstruo de atributo oscuridad de nivel 2. Planta de efecto con 800 de ataque, 400 de defensa. Puedes mandar al cementerio esa carta en tu mano y después seleccionar un monstruo boca arriba que controles. Este turno ese monstruo puede atacar a cada uno de los monstruos que controle tu adversario que tengan un contador depredador. Si esta carta boca arriba en el campo, deja el campo, pon un contador depredador en cada monstruo que controle tu adversario que haya sido invocado de modo especial. Y si lo haces, cualquiera de esos monstruos que sean de nivel 2 o mayor se convierte en nivel 1 mientras tengan un contador depredador. Básicamente es lo planta boca abajo, papi. Si lo destruyen con efectos, pues no sale. Pero si le pegan y son monstruos especiales, aunque sean XYZ, sean Synchro o lo que sea, pa, gatillan su efecto y órale. Excepto aquellos que pues no pase esto, pero este es un counter natural, porque es un counter natural a las melodiosas, porque el desgraciado se pone boca abajo, te la pegan con Bloom o te la pegan con cualquier otra, ¡pum! Vuela, explota, hace su efecto, como son fusiones, ¡pah! Pone contador preda y puedes invocar con Clamidoro Solis. Y entonces ya te lo jodiste. Muchos no lo llevan, no sé por qué no lo llevan, pero pues es un monstruo predador, así que está bastante bien. Witch Sorcerer igualmente. O sea, todo lo predaplanta viene en Witch Sorcerer, qué buena caja para un solo arquetipo, ¿no? Eso posiblemente el mejor arquetipo de fusión que viene en esa caja y en muchas recientonas, ¿no? Llevamos una copia del Bite del deck. Preda Planta Cordyceps es un monstruo de atributo oscuridad de nivel 1, planta de efecto con 0 de ataque, 0 de defensa. Durante tu stand phase puedes desterrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar dos monstruos Preda Planta de nivel 4 menor en el mismo. Invócalos de modo especial y además por el resto del turno no puedes invocar monstruos de modo especial, excepto monstruos de fusión, ni invocar monstruos de modo normal o colocado. Parece que es una desventaja en algunos casos, pero pues ya te la jugaste, papá. Ya tienes tu boss monster en el deck, te lo chingaron, cualquier cosa. Pues está ahí, puedes sacarlo discretamente con la fusión Neos, lo tiras y tiras al Neos Nalgón, sacas al Neos Brave. Y para el siguiente turno, pues si tienes otros dos Preda Planta y bajaste este, pum, recuperas a cualquiera de tus boss monster de los Preda Planta. Entonces, muy buen monstruo. Bastante sencillo, combo simple, es de recuperación. Muchos dicen, ¿pero qué voy a tener de recuperación? Yo lo que busco es ganar. En este meta, créanme que puerta, me ha dado 2 o 3 victorias bien cabronas. Igual salen Witch Sorcerer. Llevamos un Neos, este es el Nalgón, el que le llaman el Nalgón. Bueno, Elemental Hero Neos es un monstruo de atributo luz, de nivel 7, 2500 de ataque, 2000 de defensa.
Un nuevo héroe elemental ha llegado desde el neoespacio. Cuando inicia una fusión de contacto con un neoespacial, sus desconocidos poderes son liberados. Este monstruo guerrero Vanilla es un Garnet. Es literalmente un Garnet. No lo quieres en mano, por eso lo llevas a uno. El hijo de puta me ha salido un chingo de veces en mano uno, güey. Que dices, llevas una puta pieza, güey. Pero te sale, güey, y te jode manos, te jode manos. Pero pues es el Garnet del Deck, así que hay que llevarlo, papi. ¿Cómo lo tenemos como recompensa por iniciar sesión? Kaiba Corp Coop. ¿Lo daban ahí, güey? Ah, vienen los sobres, Kaiba, sí, cierto. Cierto, que este güey viene en los sobres. Sí, cierto, bien. Viene, bueno, ahí viene el nuevo Nalgón. Nalgón. Ok, llevamos una copia de Gobernante Oscuro. No más, no llevo más porque nada más tengo una. Mágica, que nos dice: hasta el final de este turno niega los efectos de todos los monstruos boca arriba que tu adversario controla en este momento. Y además, por el resto de este turno, después de carta se resuelve, tu adversario no recibe daño. Ningún jugador puede activar efectos de monstruo en respuesta a la activación de esta carta. Muchos dicen que pues realmente no tiene sentido esta carta. ¿Para qué la juegas en Duel Links? ¿Para qué acá? ¿Para qué te vendes? Cualquier cosa. Duel Links, ok, si vienes para que mates al oponente lo más rápido posible. Yo comprendo que estén emputados, comprendo que no lo ocupen, pero Dark Ruler No More, güey, te da victorias contra decks arpías, melodiosas, cualquier campo preestablecido que sea muy cagante. El oponente te lo va a tener que responder en algunos casos con su back row, si quiere hacerlo, por lo que Gobernante Oscuro no más contra Resonator, güey, que siempre ese pinche deck pitero lleva la pinche carta esa pedorra de los Solemn, que es la única que está de los Solemn. Para tratártelo de negar, pues ahí está, papi. Da Ruler No More. Da Ruler No More, papi. Te lo va a tener que activar y pues, ajaja. Paga 3000 puntos y mínimo. Para quitarle ya le bajaste 3000. Y si no tiene un campo que pueda defenderse de este deck, pues se jode. Se jode, ¿no? ¿Cómo tenemos Gobernante Oscuro nomás? ¿Por qué no he vuelto a tirar a esa caja? Ah, es Eternal Stream. Está bien pasada de culera esta caja. Tiene cosillas, pero pues ya ven que yo no les dije que le tiraría 3. Por Gobernante Oscuro nomás sí, pero es que no le volví a tirar más de una vuelta, güey. Está bien culera la caja, güey. En fin. Llevamos una copia de Invocation. ¿Por qué una? Porque nada más tengo una también, güey. Tengo una Alistair y tengo una Invocation. Y además, pues, güey, es un Garnet también al final del día, ¿no? Carta mágica, ¿qué nos dice? Invoca por fusión un monstruo de fusión en tu deck extra usando monstruos en tu mano como ateliers de fusión. Si invocas un monstruo de fusión invocado esta forma, también puedes desterrar monstruos en tu campo o cementerio de cualquier jugador como ateliers de fusión. Si esta carta en tu cementerio, puedes seleccionar uno de tus Alistair, el que invoca desterrados. Baraja esta carta al deck y si lo haces, añade a esta carta a tu mano. Solo puedes usar este efecto de invocation una vez por turno. Es un motor que se recicla, pero pues realmente no lo uso tanto para reciclar, sino para tener a Alistair y tener una variante diferente con el deck, que el es una boss monster bastante chidoris, ¿no? ¿Cómo obtenemos a Invocation en Dark Dimension? La misma carta donde sale Alistair, son dos UR, es el pedo principal. Llevamos una carta Necrovalle, un campo muy poderoso. Uno solo, porque realmente a veces también nosotros necesitamos el cementerio. Pero pues en turno uno contra cosas bien asquerosas como los samurai pesados, te van a tener que deshacer de él. Y si no pueden, pues chingaron. En algunos casos sale el samurai pesado y ¡pa! Plantas Necrovalle y se acabó el duelo, papi. Solo por poner un ejemplo rápido. Imagínense otros decks que dependan del cementerio, lo mismo pasa. Ok, Necrovalle es una carta mágica de campo. Todos los monstruos cuidador de tumba ganan 500 de ataque y defensa. Las cartas en el cementerio no pueden ser desterradas. Niega cualquier efecto de carta que fuera mover una carta en el cementerio a un lugar diferente. Niega cualquier efecto de carta que cambie tipos o atributos en el cementerio. Cartonazo que realmente deja muertos muchos decks. Muchos decks, es una tech increíble que hoy en día pues pocos la ocupan. Hay unos que sí, pero no sé por qué no la ocupan más. Yo creo que habiendo un... es que las arpías con su puto campo de mierda, como te jode. Bueno, salen Dark Dimension. Ya vieron, estamos usando básicamente dos cajas para tener esta baraja. Y pues ahí tienes. Incluso en Linari de Fuego puedes tener otras cosas de fuego. O sea que
Estamos usando dos cajas para armar este deck, lo cual lo vuelve bastante económico a pesar de que muchas son UR. Llevamos triple copia de la carta As del deck, Preda Practic. Carta mágica que nos dice, invoca de modo especial un monstruo Preda Planta desde tu mano y después añade tu mano una carta Preda en tu deck, excepto Preda Práctica, y además por el resto del turno, después de que esta carta se resuelve, no puedes invocar monstruos de modo especial desde el deck extra, excepto monstruos de fusión. Solo puedes activar un Preda Práctica por turno. Su restricción parece un poco injusta, pero pues lo que buscas en este deck es ser fusiones, no hay tanto pedo. En algunos casos sí te puede joder porque pues roba, si querías, se te ocurrió hacer el puto añañín y lo terminas haciendo y vale verga. Sí, ya sé, estoy bien pendejo. Yo mismo a veces me jodo, pero muchos de los duelos que he llegado a perder en Duel son porque soy bien manco y se me olvida leer, ¿no? Es el pedo. Witch Orcerer, buena caja. Cajota, te lo estoy diciendo, ¿no? Llevamos una copia de Fusioneos. Fusioneos es una carta mágica que nos dice, invoca de modo especial a un monstruo de fusión en tu deck extra que liste exactamente dos monstruos como material, incluyendo a Héroe Elemental Neos, mandando sus monstruos a tu mano, deck o campo, ignorando sus condiciones de invocación. Por el resto de este turno, después de que esta carta se resuelve, no puedes invocar monstruos de modo especial. Si uno o más monstruos de fusión que controles que listen Héroe Elemental Neos como material fueran a ser destruidos en batalla por efecto de una carta barajados al deck por su propio efecto, puedes desterrar esta carta de tu cementerio en su lugar. Cartonazo que básicamente te permite pues hacer un motorcillo también bastante simple, tener cosas en el cementerio. Es humillador. En algunos otros casos podría haberte servido para tener piezas para Alistair, un tierrita, pero pues, ¿por qué no tengo? Ah, porque no tengo Megalica, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo tenemos fusioneos? Solo hay una forma de obtener fusioneos. Bueno, aparte de tickets, ¿no? O sea, es un ticket. Ok, la Neos Fusion X. La estructura X. Estructura cara, papá. Pues bueno, ¿quieres tu Neos Fusion? Pues ahí está. Lástima que ya esté en la lista de dos. Lista de dos. Llevamos un tech importantísimo para esta era de arpías. Después a lo mejor ya no va a servir, pero a mí me funcionó de puta madre, que básicamente me hizo winear dos o tres veces. Y en otras, pues aunque te puede parecer un tanto, pues, jodida, plantas tus dos vientos tóxicos. Y a la hora que pues te empiecen a destruir, no va a poder invocar especiales monstruo de atributo viento al rival. Y Gaia, Arpías y Morg se mueren con esta mágica. La misma nos dice, es una carta mágica continua, los monstruos de viento no pueden ser invocados de modo especial. Todos los monstruos de viento boca arriba en el campo pierden 500 de ataque, pues te digo, ahí está, tienes la victoria. Le pondría 3, pero nada más tengo 2. Cuando le tiré a la caja, pues le tiré con las gemas hasta que salieran las 2. Y me paré y ha habido duelos que la tercera me hubiera dado el win rate y pues la jodí, papá. Como tenemos vientos tóxicos, he aquí el pedo, es una caja muy vieja. Generation X es de las primeras cajillas, entonces espérense a que salga la oferta de gemas si no la tienen. Y realmente es una tech muy importante. Ahorita, ¿se van a morir las arpías? ¿Quién sabe? Si se mueren, pues ya no va a ser tech, pero pues me funciona en esta ocasión. Así que si no les sirve después, pueden barajar o cambiar la carta en algunos casos, dependiendo que vayan a necesitar. Ah, creo que no la tengo. Les iba a enseñar unos techs importantes en lugar de ella que podrían terminar usando, como la misma agujero trampa esclusa. ¿Qué les gusta más? Ah, no, esta no. Esta es para vientos, perdón, estaba viendo el pedo con lo de vientos. Pero pueden usar corte de karma, pueden utilizar la mismísima balista y siguen teniendo ejemplos más o menos similares. Pero esta es un tech que para básicamente oponente. Llevamos solo una carta de trampa, Fusión Necro. Fusión Necro es una trampa normal que nos dice, invoca por fusión un monstruo de fusión desde tu deck extra, desterrando boca abajo materiales de fusión listados en él que estén en tu cementerio. Pero este turno este no puede atacar. Ok, Fusión Necro es básicamente para tener ahí recovery cuando se llevan alguna de nuestras fusiones oscuras, o sobre todo pues nuestros materiales estén en el cementerio y podamos hacer una segunda fusión de algo o una variante. Por ejemplo, poner con Clamirodosolis y con la oscuridad mágica sellada, sacas al Preda Planta Quimera Flecha, y teniendo Quimera Flecha después sacas en el turno del rival a el límite de los milenarios ojos y puta,
qué estuneada le das al oponente, porque si no se lleva al límite y quiere jugarse o jugársela ser el papas fritas, pues se chinga, porque básicamente es un negador, tienes un negador en turno del rival, de monstruo. Muy buena carta, muy buena carta. ¿Cómo obtenemos fusión necros? Yo tengo dos copias, Warriors Unite, caja pues no tan vieja, pero pues vieja al final del día, ¿no? Pasamos al extra deck. Del extra deck tenemos variantes muy interesantes. Primero de ellas es Caballería Oscura. Caballería Oscura es un monstruo de atributo oscuridad, de nivel 8, 2800 de ataques, 1300 de defensa. Lanzador de conjuros, fusión de efecto. Nos dice, pide un mago oscuro y un monstruo guerrero. Gana 100 de ataque por cada mágica de trampa en el campo y en los cementerios. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración. Cuando se activa una carta o efecto que selecciona una carta en el campo, efecto rápido. Puedes descartar una carta, niega la activación y si lo haces, mándala a chingar a su madre. Ok, papá. Caballería Oscura es básicamente un multinegador, entre comillas, que también sirve pues, para dejar plantado al oponente y que se joda. Porque es lo que va a pasar, se va a joder. Y por eso llevamos Invocation para incluso sacarla desde la mano y a la mierda, ¿no? Ok, muy buena carta, muy útil, poderosa. No la obtenemos. Esta solo viene en la del Mago Oscuro. En la estructura del Mago Oscuro, sí. Master of Chaos X. También tickets igualados. ¿Ya se puede sacar de los tickets igualados? Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo dos copias, no tengo tanto pedo. Llevamos doble copia del Boss Monster del deck, porque es el Boss Monster del deck. Predapanta, Quimera, Flesher. Monstruo de tributo oscuridad, nivel 7, 2500 de ataque, 2000 de defensa. Pide un monstruo de fusión, Predapanta. Y un monstruo oscuridad, es una planta de fusión. Ok, una vez por turno puedes seleccionar un monstruo en el campo con un nivel menor o igual de esta carta, desciérralo. Cuando es declarado un ataque que involucra esta carta y a un monstruo boca arriba de tu adversario, puedes activar este efecto. Hasta el final de este turno, este monstruo de tu adversario pierde 1000 de ataque. Y si lo hace, esta carta 1000 de ataque gana. Una vez por turno, durante la próxima standby phase de que esta carta fue mandada al cementerio, puedes añadir a tu mano desde tu deck una carta mágica polimerización o carta mágica fusión. Boss Monster, te da win rate, tiene posibilidades de buffearse contra rivales difíciles, ok, puede llevarse al dragón alternativo de ojos azules, al neodragón alternativo de ojos azules, al neodragón ultimate de ojos azules. Entonces tienes posibilidades de jugar con él. ¿Cómo lo obtienes? Witch Sorcerer, les digo, cajota papi, cajota, me encanta esa caja. Llevamos una copia de Purgatrio Invocado. Purgatrio Invocado es un monstruo de tributo fuego de nivel 7, demonio, fusión de efecto con 2300 de ataque, 2000 de defensa. Pide un Alistair, el que invoca, más un monstruo de fusión. Esta carta gana 200 de ataque por cada carta que controla tu adversario. Esta carta puede atacar a todos los monstruos que controla tu adversario una vez a cada uno. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración a tu adversario. Boss Monster, que podría darte victorias, lo llevamos porque es muy útil. ¿Era él o llevar el que pues estunea al rival? Me la pensé mucho y dije, no, pues él, ¿no? ¿Cómo obtenemos a Purgatrio Invocado? Esta está en la caja de Aerial Assault. Che caja fea, no me gustan a mí los Blackwing y tengo que ir por esa pinche caja fea por esta carta. En fin, llevamos un Neos Vape, héroe elemental Neos Valiente. El mismo es un monstruo de atributo luz, nivel 7, guerrero, fusión, efecto. Pide un héroe elemental Neos más un monstruo de efecto nivel 4 menor. Debe ser invocado por fusión. Gana 100 de ataque por cada monstruo neospacial y héroe en tu cementerio. Cuando esa carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla, puedes añadir a tu mano una carta mágica contra tu deck que especifique lista la carta héroe elemental Neos en su texto. Tiene 2500 de ataque, 2000 de defensa, pues es parte del motor Neos que llevamos. Y pues el monstruo tiene estadísticas y aparte de que tiene jueguito, se obtiene Neos Fusion X, esa pinche baraja. Así que pues básicamente tres productos en general que nos mantienen este deck. Llevamos una copia de El Límite de los Milenarios Ojos. ¡Puah! Chulada de carta, como me encanta a mí esta carta. Monstruo de atributo oscuridad, nivel 1, 0 de ataque, 0 de defensa. Lanzador de conjuros, fusión de efecto. Pide un renunciado y un monstruo de efecto. Una vez por turno, cuando tu adversario activa el efecto de un monstruo, efecto rápido, puedes seleccionar un monstruo de efecto que controla tu adversario o en su cementerio. Equipa ese objetivo a esta carta que controlas. Esta carta gana ataque y defensa igual a la de ese monstruo equipado. Los monstruos con el nombre de ese monstruo equipado no pueden atacar y además sus efectos en el campo y sus efectos activados son negados.
¿Qué les digo que no sepan del límite milenario ojos? Un boss monster en toda la altitud de la palabra. Porque si bien para muchos digas, tiene cero de ataque y cero de defensa, ¿de qué hablas? Güey, la cantidad de cosas que se lleva y que dices, ah, chica a su madre, órale, véngase con papá. Te robas, ah, es el dragón definitivo de ojos azules. Hijos del culo, el oponente hace algún efecto, venga chico papá. Ah, mira papá, ¿qué tenemos ahí? El oponente está utilizando los pinches esos culeros, you think you, pues te robas una pieza, jajaja. Ja, ja. Oh, mira, melodiosas, quiere ser su monstruo por fusión. Ah, 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 no en mi turno, carnal. We don't have to wait to go to hell. Ah. Cartota, papá, cartota. ¿Cómo obtenemos al límite de los milenarios ojos? En una caja bien pinche random, güey. ¿Qué hacías ahí, carnal? ¿Qué haces ahí, Fred? Dimension of the Wizard es una mini box. Le tiré dos juegues y lo tenemos. Pero sí, qué feo que esté ahí esa cartota. Pero bueno, yo se la recomiendo. Y para tener dos copias, la neta sí está bien manchado. Por cierto, es de los pocos monos que para los Arubrun seco. Llevamos una copia del número 70, Pecado Malévolo, es la carta que pueden sacar y poner otra fusión si quieren. Monstruo de atributo oscuridad, en rango 4, insecto GC de efecto, 2400 de ataque, 1200 de defensa. Insecto GC de efecto, pide dos monstruos de nivel 4, una vez por turno puedes recuperar esta carta material GC, pues selecciona un monstruo que contra tu adversario, cerrarlo hasta la próxima standby phase de tu adversario. Al final del Damage Step, si esta carta atacó, puede hacer que esta carta gane 300 de ataque y si lo haces, aumenta su rango en 3. ¿Por qué lo llevamos? Porque pues uno, podemos sacarlo. Dos, es el mejor monstruo rango 4 del juego. No hay mucho que agregar. El pecado malévolo es el mejor rango 4 del juego. Y pues muy versátil, te puede dar fácil duelos cuando sabes que el oponente tiene algo boca abajo y no tienes un Didi Cuervo a la hora que vayas a mandarlo a chingar a su madre desde el cementerio. Pues órale, vas con el pecado malévolo. Si mínimo el oponente va a tenerse lo que chingar. Creo que es un poco frágil a la esclusa, pero pues, ¿qué monstruo de los que puse no es frágil a la esclusa? ¿Qué monstruo no es frágil a la esclusa? Hay muy pocos que pueden irse sin que el oponente tenga que ganar o gastar recursos. Y en ese caso tendría que gastar recursos para librarme de la esclusa. Pero pues, yo lo único que quiero es que esté el pecado malévolo en campo para ver si puedo ganar. O ver si se lo tiene que llevar el oponente. Nada más. No necesito más. Aparte de que los materiales que normalmente vamos a ocupar en este deck para tenerlo es Invoked y el Inari Fiery. Con los dos en cementerio, Yalister se destierra con la fusión y pues a chingar a su madre el rival, ¿no? Básicamente es eso. Es una especie de baiteo y puede funcionar. En muchos casos, el oponente no sabe qué está jugando y te lo jodes. ¿Cómo obtenemos al pecado malévolo? En una cajota, que también es increíble que alguien me dijera, no tengo un pecado malévolo, güey. ¿Cómo? No, güey, no mames. Photon of Galaxy es la mejor minibox de la RXGC. La mejor minibox de la XGC. Y todos deberían tener mínimo una copia de todas las cartas de ese set. Porque es la mejor caja. No solo tiene los cuatro mejores XGC del juego. El Bouncer, el 70... las mismas piezas que necesitas para jugar los fotónicos. Y tiene muchas cosas muy buenas. Realmente es una caja increíble. Y si la gente no le ha tirado, pues oye carnal, ¿cómo estás jugando en el ranked? Pues bueno banda, esto es todo por esta oportunidad. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbete, dale like, comenta, comparte. Realmente quería ponerles este en perspectiva, porque es un deck bastante bueno, sencillo. Y aunque no es barato, no es caro. Tiene la posibilidad de jugarlo bastante fácil y está muy bien preestablecido. En fin, soy Mario, nos veremos la próxima. For the Lulz Biker. アホが二度と決め顔などできなくしてやるわ。